tengan niños y niñas, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar inicio a la sexta clase de cursos formativos orientado para 6, 12 años de edad, damas y varones. Vamos a seguir trabajando el mismo objetivo de la clase anterior, la clase 5, ejecutar ejercicios de finalización con el balón. O sea, hacia el arco, pasando por circuito, con balones. Bueno, por otra parte les queremos dar los agradecimientos al gobierno regional, al Ministerio del Deporte y a Deporte Rancagua, el cual por ello está siendo financiado estos proyectos y hacen llegar a las pantallas para que ustedes los puedan visualizar. También recordarles que todos los días martes y jueves se deben ir publicando las clases a las 10 de la mañana por las plataformas de YouTube, Deportes Formativos, Futsal, también pueden encontrar otras, disciplinas deportivas, fútbol, handball, voleibol, entre otras. Bueno, vámonos que los convoco, un buen calentamiento, desarrollo y vuelta a la cancha. Estamos siempre, como les digo, un movimiento articular. El superior, el inferior. Y hoy vamos a ver un trabajo de finalización con borde interno, el peine. Cambiamos la articulación. Bien amplio, ahora vamos a articular de los hombros, muy importante la articulación de los hombros, bien amplio, hacia adelante y hacia atrás. Muñeca. Cuello. Por otro lado. Vamos a hacer un calentamiento más específico con el balón. Con un cuadrado. Vamos a trotar con el balón, haciendo con el teniente más específico. De esta manera, con el teniente específico, trotamos con el balón. Con el teniente más específico. Por un lado, comenzamos con este espacio, skipping, taloneo y pierna de arriba. Skipping, taloneo y levanta bien. Y aquí, trote. Nuevamente, skipping, taloneo y pierna de arriba. Thank you.
tenemos por última vez. Kipi, un poquito más rápido. Salameo. Velocidad. Hidratamos antes, durante y después de la actividad. Casi vamos a utilizar balones de fútbol. Vamos a comenzar, pasar hacia adelante y hacia atrás y finalizar hacia el arco de esta manera. Vamos a ir cambiando con los tres balones. Estamos hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y ya le estamos al arco. Hacemos nuevamente. Ahora va a ser otra actividad muy similar, pero vamos a finalizar con el borde interno. O sea, hasta vuelta del pie. Pasamos. Atrás. Nuevamente, está rapidito. Adelante. Pero con borde externo, de esta manera comenzamos. Y borde externo, la parte que hace adelante. Ahora vamos a cambiar. El peine. El peine del pie, en esta parte, finalizamos con el peine del pie. Vamos a liberar el codo y en dirección al arco. Y el peine, la parte delante del pie. Nuevamente, vamos con el dos y el peine del pie. Ahora vamos a cambiar de actividad. Utilizamos una botella. Para que sea más dinámico. Y como ya tenemos los tres conocimientos de cómo finalizar al arco, lo podemos pegar con él. Del lado, borde interno, borde externo y el peine. Hasta finalizar.
jalar como dando la botella, de esta manera. Bota la botella. Selecciona hacia ambos lados, puedes colocar más botellas también. Lo hacemos solamente. La clase de hoy, vamos ahora, volvemos a Puerta La Calma, en la ocasión vamos a buscar cuádriceps, estamos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo miramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos bien lo más que se pueda las piernas y vamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Contamos
ha sido, muchachos, la clase del día de hoy. Póngalo en práctica. Nos vemos la próxima.